Buena que YouTube les tengo acá un gameplay aquí jugando en el Ark. Mira, ¿cachai que? Mira, no sé si vaya a subir el video anterior, pero mira, estoy aquí. Ahí. Aparecieron un montón así de bichos. No, pues no quiero reaparecer ahí. Ni loco. A ver, espérate, no. A ver. No, pero yo no quiero aparecer ahí, loco, no quiero aparecer. A ver, ¿qué hago? No, no, por favor, todo menos eso. Ahí está, ya. Ya, entonces, así yo aparecí ahí y como que poní. Así que vamos a aparecer por acá porque... A ver, no se ve el mouse. Vamos a aparecer por acá, como por aquí, por la North Zone. Mira, porque si pongo ahí, voy a aparecer como ahí. Entonces si pongo ahí, voy a aparecer como ahí. Y si pongo ahí, voy a aparecer como ahí o ahí. Ya, ahí nomás. En North Zone 2, ya. A ver, ¿dónde estoy? De más que estoy a la mugre. ¿Qué? Ya, a ver. Ah, estamos cerquita. Bien. Ya, loco, yo acá, ahí. ¡Ah! Esperen, deje que cargue el mapa. Que se me queda un poquito pegado. Ya, mira. Yo, mi objetivo... Es llegar al cerrito. ¿Dónde está el cerro? Ah, está ahí, po. Ah, pero estamos re cerca, ya. Mira, mi objetivo es hacer una casa ahí. Va a ser el hombre más feliz del mundo. Aquí sacamos madera. Piedra, ya. Y hacemos esto. A ver, mi idea es hacerlo al lado de esa cosa, porque hay mucho metal. Y si hago metal, tengo el cielo dado. Voy a matar a este dodito. Va a tener comida al tiro. Pronto. Hay un escorpión. Y ahí. Metal, me dio metal. Metal. Ya. A ver. Vamos a hacernos. Esto. Esto. Ah, y nos faltaría. No sé qué me falta. No sé qué me falta. Ah, madera. Madera. Ya. Ahora, hacemos esto. ¿Qué me faltaría? Fibra. Fibra óptica. Creo que fibra, no sé, yo le digo fibra. A ver, hacemos spin. Y ahí está. Ya va a matar a este dodito. Para tener, ¿cómo se llama esta cuestión? Hype. Así vamos a hacer la armadura y todo. Viste, ya la podemos hacer. Yay. Ya. A ver, esto igual. Ahora sí que sí, no voy a morir, estoy decidido. Esta vez voy a tratar de durar harto. Lo bueno es que allá hay harto argentavis. Ahí para el lado del cerrito que le hablo. Hay harto argentavis, mira. Mientras que no aparezcan pirañas ahí, yo estoy dado. Así que vamos a intentar cruzar el río. Ya. Ya vamos. Hay un escorpión ahí. Ahí viene una piraña, a todo gas. Ahí vienen tres pirañas, a todo gas. ¿Qué? ¿Cómo se rompió tan rápido? Suéltame, bicho feo. Dale. Dale, lo voy a traer acá. Dale. No, pero yo no te quiero agarrar, ¿entiendes eso? ¿A qué voy a querer agarrar piraña? Respóndanme eso. Voy a sacarle su piel así. Ay, no dan height, que son pesos. Dale, vámonos. Oh. No. Mira, y me matan. Me jodo. Dale, ¿sabéis qué? Voy a poner el sleeping bag. A la sleeping bag. Y ahí vamos a prender fuego porque me va a morir, creo. Ah, me pegué en la mano. Ya.
Vamos a hacer eso, pues. Vamos a esperar a que se caliente la comida. Es que son pesas. Es que caen mal. Uf, y ahí se está haciendo la comidita. A ver, hay un escorpión, hay un dilo, creo. Ya, ahí me gustaría hacer mi casa. Yo soy el hombre más feliz de la vida. No lo voy a intentar hacer acá porque acá como que estamos al lado del spawn y van a aparecer todos los tipos, me van a matar. Voy a reaparecer y va a estar muerto. Me van a con todo robado. El entero dáctilo. Necesito que me suba la vida. Ya, ahora tengo 210 de vida. ¿Qué nivel soy ya? 27, ¿viste? Se sube el tiro. Al tiro, al tiro, al tiro. Ya. Ahí está subiendo la vida. Vamos a ver más pirañas. Oh, podría decir que extinguí a las pirañas. Bien, concha la lora. Ya. Ya, vámonos. Ya, da lo mismo. Si llegan, tengo un poquito de vida. Creo que las puedo matar. No, en verdad no creo que las pueda matar. Ya, no es verdad. Tengo que estar a la defensiva, loco. Pescado. Pescadito. Ay, sí, creo que maté a todas. Pescadito. Bien. Estoy vivo. Estoy vivo. Estoy vivo. Bien. Llegué. Bien, escuché la lora. Ya. Vamos a poner una sleeping bag. Una sleeping bag. Arstruben bag. Al tiro. No tengo fibra, me estoy jodiendo. Ya, mira, ahí hay un brontosaurus. Brontosaurus que me podrá salvar. Si viene cualquier bicho feo. Ya, vamos a hacer uno ahí. Uno ahí. ¿Qué más? El arco. La flechita. Vamos a hacernos 5. Ya estamos dados. Estamos dados ya. Voy a poner el spawn. Espérate, aún no, aún no. Un poquito más cerca de allá del cerro. ¿Y si lo hago en el cerro? Si hago mi casa en el cerro, igual podría ser una buena idea. Ojo, mira, ¿sabéis que mi...? Ah, no, pues lo vas a hacer en el mar. Pero como por... por ahí. Es por el... por adelante, arriba. Por arriba. Ahí van a ver, ahí van a ver. Ya, en este capítulo, como en el capítulo anterior estaba buscando así un lugar así como para poder poner mi casa. En este capítulo voy a hacer mi casa. Voy a ver si alcanzo a hacerla. O si no muero en el camino. Y a ver, por ahora no he visto ningún bicho pesado. Ja, que está cansadito. Oh, un argentavis a cuestiones si me atacan. Mira, si me pillo un escorpión ahí estoy jodido. ¿Ya? Así que vamos a subir el melee. Y el torpor, igual me gustaría subirme. No, pero si me subo el torpor. No, pues si me subo el torpor no sirve. ¿Qué hay allá? ¿Hay bichos malulos? ¿Qué hay ahí? Ah, ese es como el armadillo. Oh, un diente sable, loco. Oh, está a punto de morir ese diente sable. ¿Te imaginas tomar un diente sable a este nivel así? Oh, sería re crack. Y a ver, a tomar agua. ¿Sabéis que me gusta por dónde estamos? Ese dilo aún no me ve. Menos mal. Ya. Sigamos. Mira, un tiburón más encima. Oh, mira un argentavis. No, loco, creo que estamos en el lugar correcto. Ah, no, compis. No, estoy cansado. ¡Ah! Dale, si subo los mato.
los maté a todos. Sí, bueno. Ya, ya, esto me suelta en harto hype, así que estoy salvado. Ahí está el Argentavis. Ya, a ver. ¿Cómo vamos? Vamos bien. En alta carne, harto hype, harto todo. Eso. Oh, un escorpión. Peleando con un Argentavis. Oh, el Argentavis lo mató. ¿Viene para acá? Viene para acá. ¡Ah! ¡No! ¡No, Argentavis! ¡Yo soy bueno! ¡Soy tu amigo! ¡Ay, qué pesada la vida! A ver, ¿y bajo el agua? Yo mirando a ver si viene a morder el desgraciado. ¿Cómo tan pesado los bichos feos? Si no le hice nada. Me está siguiendo el desgraciado, creo. ¿Qué debo hacer al respecto? Ah, no. Dale. Aprovechemos. Dale, aquí está planito. Yo cacho que... ¿O por aquí me va a hacer mi casa? Acá está súper plano. A ver. Aún. No, hay dos cuerpos. Ya, acá vamos a poner la cuestión y acá vamos a hacer la casa. Voy a ayudar a mi amigo. Buena, perro, lo matamos. Esto suelta cheating, sí. Ya estamos dados, loco. Salvé a mi amigo. Ya. Acá mismo voy a poner mi cosito. Y acá mismo me voy a poner a hacer mi casa, mi casa, mi house. Mi house. Ay, que va a quedar bonita, loco. A ver, necesito touch. Vamos a empezar así primero con la básica. Ya. Dale. Esto fibra. Oh, me asustaste. Roquita. ¿Sabes qué? Como que me dan ganas de tamearme a esos tipos, pero que es una paja porque... Como que nunca suermen y son re duros más encima. Las roquitas. Dale. Dale, 5. Estamos bien. ¿Dónde está? En 5 ya. Vamos a hacer la casa así grande, ¿sabéis que me enojé? Voy a hacer la casa bien grande con chalanora. Ahí te va. Dicho feo. Por pesado. Está obstruida. A ver, esperen. Ya, cabrón. Hubo un leve fallo. Como que se me cortó. Pero ya no importa. Vamos a subirlo del melee. Ahora tengo 200, concha. Ahora estoy re duro. Ahí estaba haciendo mi casita. Vamos a botar toda la madera. Que tengo demasiada. Dale, ahí. Ya, ahora, mira. Está súper bien el lugar donde lo hicimos. Porque estoy cerca de todo. Mira, ahí tengo hierro. Ahí tengo mar. No me digas. Da lo mismo. Aquí estamos haciendo la casita. Agarramos esto. Dale, 3. Puta, no me gusta. Pocas las cuestiones que hacen. A ver. ¿Qué me falta? Creo que me falta lo primero. Touch. Ya tengo la madera. ¿Qué? ¿Estoy lleno igual? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿How?
¿Qué? Pero si se vio que se está construyendo ahí. Ya, tacha. Vamos a sacar tacha. Lo bueno es que tacha se consigue harto al tiro. Ahora sí voy a poder hacer harto. ¡Oh! 11. No sé para qué hice 11, pero hice 11. Va a ser bien grande mi casa, muchachos. En verdad no sé para qué hice 11. Oh, ¿viste? Hay un tiburón. ¡Ay! Me voy a poder tomar un pegalodón, concha la lora, güey. ¡Qué emoción! Oh, pensé que venía un bicho feo. Mira, no viene nada. Mira, ahí tenemos pterodáctilo. Estamos dados. Dejemos que se cargue, no me puedo ni mover porque estoy lleno. Así que por eso es que no me muevo, es un tiro. Ahí tampoco me puedo mover. Ah, porque no tengo nada de peso, por eso. A ver, ¿y qué puedo botar? No, loco, no me puedo mover tampoco. Oh, pero por eso, pues, a ver, ¿cuánto peso tengo acá? ¡66! Espérate, vamos botando. Vamos sacando una por una. Tranquilitos. No, pero no quería todas. Ahí. Ahí, ahí, ahí me puedo mover. Un poco. Dale, vamos a poner 5. Ah, no puedo ni correr más encima, qué paja. Creo que hice demasiado. Ah, no, está bien. Y ahora sí vamos a poder hacer las cosas. ¿Y eso? Ahí boté toda la madera. Ahí está, por loco, mira. Ahí. 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 Y así estaríamos. Ahí, vamos a poner ahí una. Ahí. Y ahí. Ahí, ahí. Y ahí. Ya, dale. Puta, que va a ser grande en mi casa. Va a ser una mansión, conchalora. Y a ver. Vamos a hacer la puerta. Ya, necesito fibra. Fibra. Vamos a buscar fibra primero porque es lo que pesa menos. Después madera. Ah, puta, agarré 1000 piedras. Hay una bulladita. Fibra, fibra, fibra. Necesito mucha fibra. Voy a tomar un trique. También necesito tachi wood. Necesito tachi wood. Ay, me va a hacer de madera más encima. Hagámonos de madera entonces. Vaya, pensé que estaba lleno. Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí. No, no, no. 73, no. Ya, quiero una. Ah, me había equivocado de pared. ¿O no? ¿Qué onda? ¿Por qué si me aparecía 63? Ah, estoy lleno. Bravo. 6. ¿Por qué estoy lleno entonces? Me debería mover un poquitito. Creo que estoy bugueado. Ahora estoy lleno. A ver. Botemos esto. No. Lo escuché, yo lo escuché. Escuché que venía. Corre. Corre. Ah, era un pterodáctilo, me asusté. Puta, ahora estoy lleno, ya. Vamos a ir tirándole así. ¡Oh! Puedo igual. Ya. Ahí. Ya. Ahora lo vamos a tirar para allá de nuevo ahí. Lo agarramos.
Ah, ahí está. Soy ingenioso, niñito. Este niñito nació ingenioso. Ahí. En Argentavis. La pongámosla ahí. Ahí como que para que mis visitas digan, pase por aquí, aquí está la pared para. O esas cuestiones te sueltan. Oil. Oye, ¿por qué me dio recién para hacer 73? No entiendo, de verdad. No capto, no capto. Me entra por la cabeza. Oye, ¿por qué no me alcanza ahora? Puta, oh, esta cuestión pide harta, wood. O sea, es que me va a mejorar todo el peso el tiro. ¡Ah! Ya. Ponemos esto acá. Acá. Oye, pa, espérate. No entiendo para qué sirve esto, ¿eh? Wooden wall sink. Creo que una cosa chica. Sí. No, un Argentavis. Ya. Ahora que hay un pterodáctilo. El otro ese. A ver, entremos. ¡Oh! Ahora tengo muchas. No, me equivoqué. No, no, fallé. Clear, 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 clear. Fallé, que soy imbécil. Bueno, da igual. Ahí está. Sé que no voy a mejorar nunca en mi vida esto. Vamos a ir muy bien por ahora. A ver cuánto esté. Necesito madera. Ahí está. Ya, yeah, 7. Y me puedo mover más encima. A 1 km por hora, pero me puedo mover. Vamos, ahí. 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 Puta, me falta uno. Ya. Ahora tenemos la casa cerrada. Ahí. Vamos a ponerle el techito ahí. Ah, me faltaron dos. Ya, no importa. Ya, por lo menos ya tenemos la casa hecha. Bueno, cabros, hasta acá llegó el segundo capítulo. O el primero, no sé. Depende si haya subido el primer video, que fue muy desastroso. Sí, sabéis que lo voy a subir, ¿ya? Así que hasta aquí llegó el segundo capítulo de esta serie. De El Duro. Y espero que les haya gustado. Bueno, hasta la otra. Ah, espérate, espérate, espérate. Tranquilecho, ya. Hasta la otra. Chao. Ey, un saludo. Saludo de Malulo.